A Punto, con Juan Carlos Fernández, es una producción nacional independiente. A nombre de Alpha Learning Zulia. Aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clase. Librería Europa. Diario La Verdad. Escaparate Boutique. Tu abogado venezolano en USA @gmail.com. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales. A Punto, con Juan Carlos Fernández. Feliz tarde, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Ya estamos en vivo con todos ustedes a través del canal 11 del Zulia, 11 en señal abierta, 11 en Net 1, 69 en Inter. Igualmente a través del canal 137 en Net 1 Digital. Nos puede escuchar en vivo a través de nuestra página web www.apunto.com.be. A las 9 de la mañana estamos con todos ustedes haciendo este programa versión radio a través de la 88.1 FM de Fe y Alegría con Zulianidad. Te toca y te prende en simultáneo a través de las www.radiofealegrianoticias.net para toda Venezuela y a través de la www.radionext.com, señal que se emite, por supuesto, desde los Estados Unidos. A las 9:30 de la noche estamos con ustedes a través de la www.noticiasdetodounpoco.com desde la ciudad de Weston, en el estado de la Florida. A las 11:30 de la noche nuevamente en reposición a través de este canal. Ya puede participar con nosotros enviando su mensaje de texto al 0414-617-4878, eso sí, seguido de su nombre y apellido. El PIN del programa es el 2A de América, B de Bolívar, D de Dinamarca, B de Bolívar, 651, ahí está apareciendo en pantalla el PIN del programa. Ustedes pueden enviar las denuncias, fotos, videos sobre la problemática que afecta a su comunidad y convertirse en reportero de Apunto a nuestro correo electrónico, apuntoenlacalle@gmail.com, lo que ustedes envíen a ese correo inmediatamente, será posteado en nuestra página web www.apunto.com.be. Nuestras cuentas en Twitter, la de Juan Carlos, @JCFernandezM, la de Yurani, @UrdanetaYurani, mi cuenta, @AlcisEspina, son nuestras cuentas en Twitter para que ustedes por allí también puedan participar de este que es la ventana plural para la discusión de las ideas. Comenzamos inmediatamente dándole las buenas tardes a mi compañera Yurani Urdaneta, pero antes quería conversar con ustedes y dar esta noticia que sale publicada en noticialdía.com. Situación violenta en adyacencias de casa de la alcaldesa Evelyn, donde se produce la protesta. Sindicalistas de la alcaldía de Maracaibo que manifiestan frente a la casa de la mandataria municipal denuncian que están siendo agredidos por la policía municipal. Cabe destacar que desde esta mañana los sindicatos de Sagaz, Incuma y Bomberos se encadenaron frente a la casa de la alcaldesa en protesta por el pago del fideicomiso. Esto es una noticia, sale publicada en noticialdía.com. Ya mucha gente está, seguramente los distintos medios de comunicación, acudiendo al sitio donde en este momento se está llevando la información. Nosotros vamos a tratar de establecer contacto con algún ente de la alcaldía de Maracaibo, con algún personero de la alcaldía, para que nos hable sobre este caso que se está llevando en este momento, una situación violenta en las adyacencias de la casa de la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales. Ahora sí, buenas tardes, Yurani Urdaneta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes tengan todos, Alcis, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mira, esa situación que se presenta en la casa de la alcaldesa es un tanto delicada. Si bien es de libertad, digamos un derecho a hacer la protesta, también es muy delicado el sitio donde se hace. En caso tiene que haber, debe respetarse la propiedad en todo caso, porque para eso existe la alcaldía, para ir a hacer protestas hasta allá. En todo caso es una situación que debe solucionarse lo más rápido posible, ¿no? Que lo debe hacer la alcaldesa o en todo caso un ente correspondiente. La directora de la alcaldía de Maracaibo. Esperemos a ver que esto no pase a mayores, que puedan solventarse la situación en las adyacencias de la casa de la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales. Vamos a tratar de establecer contacto lo más pronto posible con alguna persona que trabaje en la alcaldía de Maracaibo para que nos hable sobre lo que está ocurriendo en este momento en la casa de la alcaldesa. Vamos a inmediatamente a abrir el almuerzo noticioso con todos ustedes. Buen apetito a las personas que en este momento están almorzando en familia. Buen provecho a los que ya lo hicieron. Comenzamos inmediatamente con noticialdía.com. Inflación acumulada hasta junio es de 25%. El índice nacional de precios al consumidor
elaborado por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística registró en el mes de junio del 2013 una variación intermensual de 4.7, menor al del mes pasado, que fue de 6.1, y mayor al del mismo del mes de año 2012. Con este resultado, el indicador de precios al consumidor acumuló un incremento relativo de 25% durante el primer semestre del año, por encima de 7.5% obtenido para el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la variación anualizada correspondiente a junio del 2013 se situó en 39.6% superior a la observada en junio del 2012, que fue de 21.3%. Para hablar en términos que la gente nos entienda, vale menos el billete de 100 bolívares el mes, este mes de julio, que el mes de junio. Vale menos. Y por los vientos que sopla, pareciera que va al ritmo que lleva el año a diciembre, puede alcanzar la inflación, según los economistas, la inflación pudiera alcanzar cerca del 40%, cerrar el año cerca del 40%. Pero fíjate que la cantidad de 7.5 que estaba la inflación en el 2012 pasa a un 25% en lo que va de año. En lo que va de año, 25%. Él dice, o sea, anualizada va de 25%, pero cerró el mes de junio en 7.5. 6.1 cerró el mes pasado. O sea, este mes de junio cerró en 7.5. Esperemos que en julio trate de la inflación bajar y no sin duda alguna, el presidente Nicolás Maduro está recorriendo varios países del mundo para tratar de hacer relaciones, tratar de hacer acuerdos bilaterales de modo de solucionar estos problemas de inflación y de desabastecimiento que causa. Mira, que no se ven a un corto plazo. No sé si lo veremos a mediano o lo veremos a largo plazo. Cada vez que el gobierno importa carne de Nicaragua, de Argentina, café de donde sea, de Colombia, que no lo hace con Colombia, por cierto, la inflación va a aumentar. Cada vez que hay fuga de divisa, el bolsillo del venezolano se va apretando más. No hay producción en Venezuela. Eso quiere decir que se aprieta más el bolsillo del venezolano y ahora cuesta menos. Cuesta menos el billete de 100 bolívares. Cada vez que la inflación se dispara, la moneda, pues, va cayendo su valor. Mira, 7.5 en el mes de junio, 7.5. En Chile, en diciembre del año pasado, fue de 0.1% la inflación. 0.1%. En junio, 7.5. Es grave. Mira, la situación. Es increíble, es indignante. Además, fíjate, no sé si has pasado por la circunvalación 3 en un centro, no lo voy a nombrar, pero es increíble, cada vez que yo paso se está abarrotado la gente haciendo cola afuera. Yo creo que el plan que ha tenido el gobierno, en todo caso, voy a hablar del regional, del de Francisco Arias Cárdenas, no ha sido eficiente, no ha sido contundente, porque yo no he visto las colas mermar. No, las colas continúan. Vamos a seguir chequeando noticias, lo hacemos con viendatiago.com. Cabello afirma que Estados Unidos da asilo a connotados terroristas. Vamos a ampliar la nota. Dice acá, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, se sumó hoy a los apoyos de ex técnico de la CIA, Edward Snowden, tras conocerse que ha pedido formalmente asilo a Venezuela y ante las posibles presiones de Estados Unidos dijo que Washington tiene bajo su protección a connotados terroristas. Ojalá no pongan más obstáculo el gobierno de Estados Unidos y entiendan que este compañero merece vivir tal cual que cualquier ciudadano, declaró Cabello en China, donde se encuentra de visita oficial. Este fue precisamente el país donde Snowden inició su vida en mayo pasado, ocultándose durante un mes en el territorio especial de Hong Kong. Y hay una noticia que queremos compartir con todos ustedes, aparece publicada en notizulia.net. Snowden aceptaría la oferta de asilo presentada por Venezuela. El ex analista estadounidense de inteligencia Edward Snowden, quien se encuentra desde hace 2 semanas en la sección internacional de un aeropuerto en Moscú, aceptó la oferta de asilo político presentada por el gobierno de Venezuela, aseguró el martes un influyente legislador ruso. Sí, no solo Venezuela ofreció asilo a Snowden, también lo hizo Ecuador y Bolivia, entre algunos países latinoamericanos. Sin duda alguna, Snowden no se había manifestado sobre la solicitud que le hizo o la aceptación que le hizo Nicolás Maduro para
para asilarlo aquí en Venezuela. Lo cierto del caso es que ayer escuchábamos a Nicolás Maduro, el presidente, decir que, bueno, que él esperaba la decisión de Snowden, sí, de cuándo viajaba y si lo haría a Venezuela. Sí, esperemos a ver qué va a suceder con todo este caso del ex CIA, que al parecer destapó la olla del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Apunto. Recuerden, @urdanetayonani, @jcfernandezm, @alcisespina son nuestras cuentas acá en Apunto, este que es la ventana plural para la discusión de las ideas. Ya volvemos. Ya regresamos. Apunto con Juan Carlos Fernández. Para tus compras en Estados Unidos, Red de Medios Cargo. Visita nuestra página web reddemedioscargo.com. Regístrate, vas a recibir un número de casillero y comienza a comprar y a enviar a Red de Medios Cargo, que ellos lo llevan a tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Para mayor información, llámanos a nuestro número telefónico 0261-250-47 de Red de Medios Cargo. Continuamos. Apunto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, ¿cómo están ustedes? Disculpen el retardo, pero aquí estoy y estoy listo para nuestra reflexión de la tarde de hoy. Reflexión de hoy. Hoy voy a hablar, básicamente, refiriéndome a dos personas que son, o varias, o tres, o cuatro personas. Yo diría cuatro personas que son de mis afectos, los cuatro. En primer lugar, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales. En segundo lugar, Juan Pablo Guanipa. En tercer lugar, la dirigente de Un Nuevo Tiempo, Anaide Morales. Y en cuarto lugar, Francisco Urbina, director de FUNMARA, ex presidente del Metro de Maracaibo. Esta mañana, esta reflexión sale, porque esta mañana yo escuché en el programa de Fe y Alegría, estaban entrevistando a Juan Pablo, y Juan Pablo estaba haciendo las propuestas de ciudad, las propuestas de Guanipa. Él propone un sistema masivo de transporte que pueda movilizar del puente sobre el lago hasta Delicias a 3.000 personas en 10 minutos. Eso se llama, en Mérida lo llaman el trolebús, en Bogotá lo llaman el Transmilenio. Propone un nuevo sistema de recolección de basura con estaciones de transferencia, donde el camión de basura que sale del 18 de octubre no tenga que ir hasta el relleno sanitario de la Ciénega, sino que en algún punto de la ciudad esa basura se descargue en una tolva y caiga dentro de una gran gandola que mete 40 toneladas o 50 toneladas de peso, y las que vayan al relleno sanitario sean las gandolas y no los pequeños camiones que pierden horas y horas y se destruyen yendo al relleno sanitario de la Ciénega. Bueno, le escuché la mejora, cambiar, por ejemplo, ese concepto del centro de Maracaibo, que no está allí en las playitas, sino que está en la Universidad del Zulia, que en el mapa de la ciudad ese es el centro de Maracaibo, y por eso aquel viejo sueño del parque, yo lo denominé el Parque Central de Maracaibo, porque viendo la imagen del satélite de nuestra ciudad, el centro de Maracaibo está allí en ese bloque P de la Universidad del Zulia. Le escuché decir cosas como convertir el centro, el casco central de Maracaibo, el casco histórico, en un gran centro cultural de restaurantes, de comida, de diferentes tipos de expresiones culturales y gastronómicas para que haya mucha gente, mucho desenvolvimiento, mucho turismo, como hay en Santa Lucía en las noches y los sábados y los domingos. Pero esas cosas también se las he escuchado a Naide Morales, que es arquitecto, que yo sé que tiene una... se inclina mucho por favorecer a Maracaibo, por modernizar a Maracaibo. Y se las he escuchado a Francisco Urbina, también, que es el exdirector, expresidente del Metro de Maracaibo. Pero ¿qué pasa
Yo no estoy pidiendo ni estoy hablando de candidaturas a la alcaldía de Maracaibo. Estoy hablando de la alcaldesa de Maracaibo y del gobernador del estado Zulia. Pero básicamente de la alcaldesa de Maracaibo voy a hacer la referencia sobre Belín. ¿Qué pasaría si Juan Pablo fuese, por ejemplo, el gerente de modernización de la ciudad de Maracaibo? O Anaidé, y Juan Pablo el director general de la alcaldía, y Eduardo Vale, que está allí frente a nosotros, tan preocupado por los temas de la ciudad, fuese el director del Instituto Municipal del Aseo Urbano, y otro dirigente por allá que se especializa en urbanismo o en paisajismo, sea el director de la vereda del lago, o el responsable del mantenimiento y el embellecimiento de las calles de la ciudad de Maracaibo. Pero el problema, en primer lugar, es que los partidos políticos negocian muy mal. Y cuando estoy hablando de negociar, estoy hablando de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, yo no creo justo que un partido político apoye a un X candidato a la alcaldía de X municipio y cuando ese candidato gana, él no toma en cuenta a los mejores y a los más calificados hombres que tenga ese partido político que pueda aportar para hacer una gestión de gobierno importante. Por lo tanto, yo gobierno con los míos, no con los que pusieron los votos o los que salieron a buscarme los votos. A mí me parece que la política venezolana no ha superado esas miserias del cogollo. El cogollo, si usted nombra los cogollos en Maracaibo, hay dos cogollos. En Maracaibo solo hay dos cogollos y no dan para más. Dos cogollos, que todos se lo cogen ellos. Me refiero, se lo cogen a que tienen aliados, llegan al poder con aliados y no convocan a los aliados al poder. Yo a Pablo Pérez, gobernador del estado Zulia, en su primera campaña electoral, le propuse hacer el Consejo Consultivo del Estado Zulia. ¿Y qué es el Consejo Consultivo? Reunir a los hombres y a las mujeres de Maracaibo preocupadas del Zulia, preocupados por el quehacer, por el mejoramiento de nuestro Estado, para cada 3 meses reunir ese Consejo Consultivo y tomar decisiones allí de gobierno de la ciudad, de mejoras del Estado, de qué vamos a hacer entre todos. Pero el egoísmo, y el cogollismo de los partidos políticos, y aquí se les va el baldazo de agua, y me disculpan mis amigos del Nuevo Tiempo y del Partido Socialista Unido de Venezuela, el egoísmo que ustedes han demostrado en el gobierno ha impedido que le abran las puertas a la sociedad, que le abran las puertas a la gente que quiere participar. ¿Cuántos problemas no hubiésemos resuelto? Y no estoy hablando de meter al secretario general del partido en una dirección del gobierno, no. Estoy hablando de que el partido pueda presentar su mejor arquitecto, su mejor paisajista, para que ese aporte a la ciudad, para que ese le dé a la ciudad. Yo que Evelyn Trejo buscara a Juan Pablo Guanipa y Evelyn y a esta niña Anaidé Morales, y a Francisco Urbina, y los convierto en mis asesores personales, o los nombro directores y los pongo a trabajar en áreas específicas donde ellos puedan ser buenos, donde ellos puedan ser eficientes, donde ellos puedan darle una utilidad a la ciudad de Maracaibo. Pero el problema, mis queridos amigos, el problema es que el sectarismo impide eso, y eso es igual para el gobierno de Francisco Arias. Si tú propones un profesional de primera línea para que apoye a Francisco Arias, bueno, tiene que pasar por las hordas caudinas del partido de gobierno a ver si medio lo aceptan, a ver si lo quieren, a ver si pasa, a ver si no firmó, y pierden la posibilidad de tener talento, talento del bueno en la ciudad que pueda acompañarlos en hacer una gestión adecuada, una gestión aceptable, una gestión que mejore la ciudad. Por eso esta mañana cuando yo escuchaba a Guanipa, pero bueno, Evelyn resuelve el problema de ese pugilato que hay por la alcaldía de Maracaibo. Lo hubiese resuelto ya hace rato trayéndose a Juan Pablo a ayudarle en la gestión y trayéndose a todo el que tenga conocimiento, experiencia, buenas ideas para gobernar junto con ella, y no ella gobernar solamente con los de ella. Y este es un consejo que te doy, mi querida amiga Evelyn. Un consejo, insisto,
sin tener preferencias con respecto a la candidatura a la alcaldía de Maracaibo. El candidato de la mesa de la unidad es mi candidato. Y en este momento eres tú mi candidata, porque en la mesa de la unidad ha dicho que hay un solo candidato. Pero la siguiente gestión que vayas a iniciar, llévate los mejores talentos, no te llevas a los mismos. Siempre han gobernado con los mismos. Siempre escucha uno los mismos nombres y los mismos problemas. Eso significa que la gente que tienen, no toda es absolutamente la eficiente, pero tienen que ser dóciles al partido. Tienen que ser unos cabeza gacha. ¡No! ¡Carajo que no! Que el país puede mejorar teniendo allí sus hombres y mujeres con mayor talento. Y la gente que tiene talento tiene mucha dignidad y no le baja la cabeza a nadie. Quizás ese es uno de los problemas de los partidos. Por eso es que no aceptan a mucha gente con talento, porque el talento tiene probidad. Y el que no tiene probidad, bueno, ya ustedes saben qué es. Pero el talento con probidad es la gente que se respeta y que se hace respetar y que no le baja la cabeza a nadie y que le dice las verdades a la persona cuando tiene que decírsela. Por eso, insisto, creo que estamos perdiendo oportunidades en la gobernación, oportunidades en las alcaldías, oportunidades por el sectarismo de quienes gobiernan nuestros municipios y nuestro estado, que no ven más allá de las narices de los miembros de su partido, que no entienden que hay una sociedad que puede y quiere colaborar y dar de sí, dar mucho para que el Estado crezca. Busquen a Fundaluz, que allá hay talentos, allá hay arquitectos, allá hay expertos. Busquen a Lenín Herrera y pónganlo a trabajar en el problema de las aguas negras de Maracaibo, señores de Hidrolago, que han fracasado absolutamente en este problema. Ya estuviésemos regando las calles de Maracaibo con aguas negras procesadas, no contaminantes, para que no gastásemos el agua potable en regar matas, sino en dársela a la gente. Pero es el sectarismo lo que no los deja ver más allá de la punta de su nariz. Y eso realmente da absoluta lástima. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Para tus compras en Estados Unidos, Red de Medios Cargo. Visita nuestra página web reddemedioscargo.com. Regístrate, vas a recibir un número de casillero y comienza a comprar y a enviar a Red de Medios Cargo, que ellos lo llevan a tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Para mayor información, llámanos a nuestro número telefónico 0261-250-47 de Red de Medios Cargo. Continuamos A Punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, voy a hablarles de Red de Medios Cargo. Cuando, les voy a decir esto, las operaciones de envíos de Miami a Maracaibo están paralizadas y Red de Medios Cargo sigue trabajando, sigue enviando a Maracaibo. Por eso los invito, regístrense reddemedioscargo.com, llamen al 0261-257 de Red de Medios Cargo y reciba su televisor, su laptop, su celular, lo que usted compre que sea absolutamente legal enviarlo a Venezuela. Envíelo en este momento con Red de Medios Cargo. Tenemos un video, Ciudadanía Activa. Vamos a ver. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Muchas gracias, mi querido amigo, mis queridos amigos. Agradezco a todas las personas que me han felicitado por la reflexión a través del Twitter, y no es una reflexión en contra de nadie. Es una reflexión en pro. Yurani, ¿qué tenemos en las redes sociales? Alci, las noticias.
Vamos a leer a esta hora las notificaciones que nos llegan a través de arroba JC Fernández M. Maggi nos comenta, saludos, buenas tardes, Juan Carlos, Alcis y Yurani, un abrazo para ti, Maggi. Guille nos comenta, Nicolás quiere meter en un conflicto Venezuela con el caso Snowden, que seguro perderíamos. Noreilis Suárez nos comenta, excelente reflexión, tienes toda la razón. Raquel Martínez, muy cierta reflexión, Juan Carlos, ojalá sirva para que muchos reflexionen y solucionen. Maggi nos comenta, por ese egoísmo y mediocridad politiquera es que tenemos tantos profesionales como taxistas y a choferes como presidentes. Alcis. Vamos inmediatamente a checar qué noticias lo hacemos con hoynoticias.com. Paraguay afirma que no volverá a Mercosur si Venezuela asume presidencia. El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, José Félix Fernández, afirmó este lunes que su país no volverá a Mercosur si Venezuela asume la presidencia pro tempore del bloque en la cumbre de Montevideo el viernes 12 de julio, afirmó la AFP. Paraguay no retornará a Mercosur si Venezuela asume la presidencia. Esto lo dice el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo con el señor del Paraguay, porque el mecanismo que buscaron para sacar a Paraguay, para quitar el consenso en Mercosur, fue un mecanismo de lo más vulgar. Porque en Paraguay usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el problema del presidente Lugo, pero lo que sí es cierto es que el Congreso paraguayo, según su constitución, puede destituir al presidente, y ellos destituyeron al presidente. Entonces Venezuela y Argentina y Brasil, con su amigo el uruguayo, sacan a Paraguay, la sacan, entonces crean un consenso artificial y aceptan a Venezuela, que no era aceptada por el Parlamento paraguayo. Eso fue una jugada, yo diría una jugada baja, y si yo fuese el gobierno de Paraguay no regresaría al Mercosur mientras allí esté Venezuela, por lo menos en la presidencia del organismo. Tenemos a Gustavo y a Jorge y a Eduardo Vale en el estudio. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, un saludo a toda la audiencia y a ustedes. Gracias, Juan Carlos, mira, en verdad yo te estoy llamando y disculpa la molestia, pero es que es insoportable, realmente insoportable, el contrabando de alimentos que hay en estos momentos en Maracaibo. Mira, las colas son inmensas, el gobierno solamente es, ellos creen que con publicidad van a solucionar el problema, ¿no? Y bueno, en verdad, pues, o sea, es horroroso lo que está pasando en Maracaibo. Mira, nos estamos matando unos a otro por un paquete de harina, por un paquete de arroz, y en verdad, pues, o sea, ya es hora ya de que la Guardia Nacional trabaje con honestidad. Bueno, muchísimas gracias, mi querido amigo. Jorge Auspurua. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Bien, bueno, hermano mío, bien, gracias a Dios. Doctor, es con el tema de Belén y de Guanífar. Es con el tema de Belén y el señor Guanífar. A mí no me preocupa, para que sepa. Eso está fácil. Si uno va de cambio, yo voto por el otro. Así de fácil. Yo lo veo muy sencillo, sencillo. Yo pienso que esa señora, con todo respeto, pues, le va a hacer daño a mucha gente. Porque el que tenga ese sentimiento, pues, del voto a Guanífar, no va a votar por ella, doctor. Eso va a ser así. Eso va a ser así. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Alci, yo hice 3 videitos artesanales con mi celular del BlackBerry. En el basurero de Miami. Ese es el basurero que recibe toda la basura de la ciudad de Miami. Tú tienes los videos listos desde el 1 hasta el 3, mi querido amigo. Sí, yo tengo acá los videos, Juan Carlos. Vamos a mostrárselo a la gente. Ajá, muéstrame el primero, que es donde voy entrando a esa calle, ajá, que es donde está la empresa de reciclaje. A mano derecha y a mano izquierda está el relleno sanitario como tal, donde entierran la basura. A ver, vamos a ver. La calle que da acceso a lo que sería el basurero en la ciudad del Doral, en la Florida, acá en la Gran Miami. Estamos en la Gran Miami. Si les muestro hacia arriba, ustedes pueden ver dos chimeneas, que son las chimeneas donde se queman los desechos que no tienen ninguna utilidad. Y acá a mano izquierda, ustedes pueden observar, amigos míos, todo lo que es el terreno donde se deposita finalmente todos los desechos orgánicos
de esta ciudad. Allí se deposita toda la basura, se la planta la estación eléctrica de la zona. Disculpen el movimiento. Ajá. Estas son las palmeras que sirven de... ha llevado un camión cargado de basura, va en este momento a despachar en esta gigantesca planta que ustedes ven acá a mano derecha. Es la planta de reciclaje de basura de la ciudad de El Doral. Voy a salirme hacia acá. Ustedes pueden ver allí, dice Resource. Es una planta muy grande, pasan los camiones. Aquí dice Resource Recovery Facility, operada por Covanta, que es una empresa privada que se encarga de mantener todo este gigantesco operativo de relleno sanitario en la ciudad de Guadalajara. Ustedes ven que aquí no hay ni un solo olor, no hay nada que desagrade la nariz, no hay nada que moleste. Este es un gigantesco operativo de recolección y procesamiento de basura limpia, limpia. Aquí no hay sucio, aquí no hay nada que afee la ciudad. Ustedes ven allí las chimeneas, por allí es por donde entra la basura, donde va entrando este camión que ustedes están viendo en este instante. Esta es la operación que quisiéramos tener en Venezuela, de los jardines de Venezuela, donde se procesan millones. Bueno, ese era el primer video, Juan Carlos, que veíamos. Muy bien. Ahora, yo no sé si Eduardo Vale trajo algún video, porque yo he estado en ese lleno sanitario de la Ciénega y yo quisiera que el pueblo de Maracaibo compare por qué los gringos son mejores que nosotros. Eduardo, son más inteligentes, nacieron con más neuronas que nosotros. ¿Por qué ellos pueden tener ese tipo de mecanismo de procesamiento, de manejo de los desechos sólidos y esa belleza? Porque van a ver el siguiente video, el tercer video, a mí me da una vergüenza, porque la entrada del basurero es más bonita que la entrada de la vereda del lago de Maracaibo. Una cosa asombrosa, Eduardo. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad que nos das y bueno, y de poder comparar, aunque yo te diría con mucha responsabilidad y respeto, a mí me daría pena mostrar el video que nosotros obtuvimos luego de una visita que hicimos hace pocos días al relleno sanitario La Ciénaga. Si yo saco ese video, de verdad que la gente va a poder... Pero no lo tenemos aquí, no lo tenemos. Sí, sí, aquí. Sí, ahí no está el video. Bien. Ahí está el video. Mira, esa vamos es la entrada. Vamos a ponerlo, si lo que queremos es contratar. Bueno. Esa ya es la entrada, viendo, la que estamos viendo en este momento es la entrada al relleno sanitario, unas autopistas de verdad hermosas, según dijo un diputado del Consejo Legislativo del ala oficialista, unas autopistas hermosas que tú ves allí, parecía la que tú mostraste hace unos minutos. De verdad que yo no logro entender cómo estas personas quieren intentar tapar el sol con un dedo del desastre que es el relleno sanitario de La Ciénaga y de cómo está en este momento, anteriormente manejado por el propio Ministerio del Ambiente y ahora... Desde febrero ha tenido que asumir la gobernación del estado Zulia y aún no le han puesto un dedo para intentar mejorar la situación que allí de verdad se vive a diario en el relleno sanitario de La Ciénaga y que además allí convergen tres municipios, Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lozada, y que lamentablemente pues esto cada día es peor, la situación que se vive allí para poder verter, porque esto no es un relleno sanitario, esto es sencillamente es un vertedero de basura a cielo abierto que hay allí en La Ciénaga, en lo que es específicamente el municipio de Jesús Enrique Lozada. Estas imágenes dejan ver claramente la situación y la realidad triste y de verdad precaria que hay allí en el relleno sanitario de La Ciénaga. Mira, Eduardo, al retorno vamos a presentar el segundo corto video, porque yo era manejando yo, sosteniendo el celular en la mano, tomando los videos, esto fue hace como un par de horas, tratando de mostrar, vamos a mostrar el segundo. En el segundo vamos a ver cómo entran los camiones al sistema y cómo salen del sistema y ustedes no ven nada de lo que se ve en Maracaibo. Y en el tercer video, la salida, el relleno real, el relleno de verdad, para que ustedes vean por qué razón no tiene sentido ni razón, no tiene ningún argumento
ni un solo argumento para que nosotros tengamos el relleno sanitario que tenemos en Maracaibo. Vamos a identificar y ya regresamos. El verdadero secreto de la felicidad consiste en exigir mucho de sí mismo y muy poco de los otros. Esto lo dijo el dramaturgo francés Albert Guinon. Ya regresamos a Punto con Juan Carlos Fernández. Nuestro libro de la semana de David Aker, Liderazgo de Marca, ya lo comencé a leer, yo se lo recomiendo. Además, lo compré en la librería Europa. Y si usted quiere hablar inglés, usted quiere hablar verdaderamente inglés, yo les voy a recomendar un método, porque yo estoy estudiando con un método que me envió la gente de Alpha Learning. Yo voy toda la mañana caminando y escuchando conversaciones y luego yo voy repitiendo y aprendiendo a hacer los enlaces de las oraciones. Aprendo cada palabra y luego aprendo a enlazar. ¿Y cómo aprendo? Escuchando y hablando. Es la única manera de aprender, porque usted aprendió a hablar castellano. Cuando usted llegó al kinder, ya usted sabía hablar. Quiere decir que usted no aprendió a hablar en la escuela. Usted aprendió a hablar hablando y escuchando. Por eso yo les recomiendo, porque ese es el método exitoso y ese es el método de Alpha Learning Zulia. Estamos en la avenida 5 de Julio, entre Bellavista y Santa Rita, en el edificio Repiconca. Llámenos al 0261-792-0459. Si tienes un niño menor de 18 años, por 3 meses gratis si tú te inscribes. Y la inscripción es una sola, para toda la vida. Lo recomiendo, Alpha Learning Zulia. Continuamos a Punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, quiero hablarles de Red de Medios Carmo. Cuando todo el mundo dejó de enviar a Venezuela, Red de Medios Carmo sigue trabajando, sigue enviando a Venezuela. Envíe usted con Red de Medios Carmo. Compre productos legales para Venezuela, legales, que sean legales llevarlo, y Red de Medios Carmo se encarga de hacerlo llegar a ustedes. Marque el 0261-250-47 o regístrese en reddemedioscarmo.com y disfrute de sus compras en Estados Unidos. ¿Te hace falta o tú haces falta para reducir la violencia? Todos hacemos falta para reducir la violencia. Vamos a ver. Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de violencia armada. Es el momento de cambiar esta realidad. Tú haces falta para reducir la violencia armada. Estamos viviendo una época de mucha violencia. En mi país, Puerto Rico, y en toda Latinoamérica es la misma historia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que eso deje de ocurrir? Manifestándonos, esa es nuestra herramienta, manifestarse en contra de las balas. Visiten la web de Amnistía Internacional que ven aquí en la pantalla, o los pueden seguir en el Twitter para enterarse de lo que está ocurriendo. No más balas. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Y vamos a abrirle paso a las denuncias de la comunidad con A Punto en la calle. Vamos, señor director. A Punto en la calle. Página web www.apunto.com.be, esta denuncia en la calle, llamado a Incuma para que autorice al cierre total de la calle 53 con avenida 16, Guajira. Hola, abogado Juan Carlos Fernández desde USA, licenciados Alcis Espina, Yurani Urdaneta y todo el acreditado equipo del prestigioso programa Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. En una ocasión, abogado Juan Carlos, en Maracaibo, nos prestaron su valiosa solidaridad en hacer llamado al Incuma, referente al caos al cual estamos sometidas a soportar todos los días las familias a consecuencia del violatorio desvío por la calle 53, urbanización La Trinidad, con avenida 16, Guajira, de todas las unidades de transporte
y autobuses que provienen del centro de Maracaibo vía Plaza de Toros. Por favor, nuevamente, las sufridas familias, por intermedio de Apunto, hacemos un desesperante llamado al INCUMA, nos autorice en procura de nuestra salud y tranquilidad al cierre de la calle en vista de que ese instituto jamás nos solucionará este terrible problema, el cual data de su poder desde hace 6 años que hemos hecho la denuncia y nos arrebatan nuestros derechos humanos. Con nuestras más significativas gracias, aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestros sinceros votos por salud, felicidad y éxitos, nos los dice Ana Estredo. Amigos, también les quiero decir que pueden ser parte de Apunto y convertirse en un reportero denunciando los problemas de su comunidad al siguiente correo, apuntoenlacalle@gmail.com. Repito, apuntoenlacalle@gmail.com, y serán publicados en nuestra página web www.apunto.com.be. Alcis. Vamos a leer mensajes de texto a esta hora. Dice acá, si es verdad, ni siquiera en el hospital universitario la directora peor, ni las medicinas ni comida para los pacientes, nada de nada en el hospital universitario. Buenos días, Arias Cárdenas ha querido, pero no ha podido. Para muestra un botón, el bachaqueo es de frente y descarado y nada de nada. Otro mensaje de texto dice acá, los presidentes del ALBA dicen que Snowden solicitó asilo a dichos países, incluso algunos dicen que aceptó el asilo, pero ninguno muestra un documento que le dé validez. Muy buenas tardes y muy buen provecho, hermano. Una denuncia, ya que una bala de FAL entró a mi cuarto en el sector Buenavista en Maracaibo, lo dice Daniel Churio. Juan Carlos, tenemos ya listo el segundo video que muestra un poco lo que tú has venido comentando acerca de esta planta de desechos que está en la ciudad de Eldora. Juan Carlos. Mira, permíteme un segundito, manténme el video allí, que tengo a Daniel Urbina y a Mervin Méndez al teléfono, y como ustedes saben, el privilegio en este programa es para la audiencia. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Daniel. Mira, yo vengo llegando de la ciudad de Valencia, que fui una diligencia aquí, unos familiares. Usted está aquí pendiente a ver quién se queda con la silla de la alcaldía de Maracaibo, ¿verdad? Pero está pasando un fenómeno que tú no te has dado cuenta. Está repartiendo panfletos en todas partes de estas ciudades, donde dicen que basta ya de lo mismo, que queremos un líder de verdad en el país, ¿verdad? Entonces yo te quiero preguntar a ti con mucha humildad, y si a ti no te ofende, dame esa respuesta. Dime, Juan Carlos, por favor, ¿se perdieron o se ganaron las elecciones presidenciales? Nadie está incitando a guerra civil, pero un verdadero líder tiene que defender su victoria, cueste lo que cueste, y tú sabes que es así. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo. A la gente de la urbanización La Trinidad, que han repetido tantas veces sus quejas, unos cauchitos quemados en la entrada de la urbanización, tranquen, atraviesen sus vehículos. Si no les hacen caso, ustedes hagan cumplir la normativa. La urbanización La Trinidad es una zona residencial, no es una vía para transporte público. Así que ustedes tienen derecho a hacer cumplir esa normativa. Háganla cumplir, se lo recomiendo yo. La Constitución dice que todo ciudadano investido o no de autoridad está obligado a mantener su plena vigencia. Y si esa urbanización es una urbanización residencial, no de transporte público, ustedes tienen derecho a impedir que por allí sigan pasando los autobuses. Mervin Méndez, Mervin, ¿cómo estás? Aló, dale, adelante, Mervin. Te estoy escuchando detalladamente. Aquí en la circunvalación del barrio María Concepción Palacio, estamos peor. El video que está pasando es ese relleno sanitario. He llamado varias oportunidades y aquí son concejales, Manuel Rodríguez y Juanipa, que salieron elegidos por la palabra de Maligno, y ningún ente, ni la alcaldía de Maracaibo, ni la gobernación, vienen a solucionar el problema de la calle del desespero en el barrio María Concepción Palacio, que está a la altura entre Puente de la Pomoa y Puente Santa Clara. Entrando bueno, por muchas gracias, Mervin, muchas gracias. Elsa Ferrer, Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Juan Carlos. Angustiada, Juan Carlos. ¿Qué por pasó, el motivo de que nosotros no encontramos harina para trabajar, Juan Carlos. Y es decir, yo no tengo ningún tipo de ayuda de ninguna parte, solamente mi trabajo, mi esposo incapacitado. Y nosotros no encontramos harina, Juan Carlos, para trabajar. Figúrate yo haciendo una cola a mis 70 años para que me vendan 2 paqueticos de harina. Y
eso es brutal, los golpes. ¿En cuánto ha disminuido tu producción de empanadas? ¿Cuántos paquetes de harina pan amasas tú todos los días, todas las madrugadas, para tus empanadas, Elsa? Las que están en la cola son los que trasladan la harina y el aceite y todo en las cabas y pasan por las arcabalas. Ahí están los pasajeros. Elsa, ¿tú me estás escuchando? No somos las personas que tenemos la necesidad. Bueno, muchas gracias, Elsa, aunque me hubiese querido o gustado conversar contigo. Vamos a ver el segundo video que yo presenté de la ciudad de Miami, y mi querido hermano Eduardo Valle va a presentar el segundo video del basurero de Maracaibo para comparar. Los gringos tendrán las neuronas más grandes que las nuestras, serán más inteligentes que nosotros, o es desidia lo que tenemos en Maracaibo. Vamos a ver. Donde pesan los camiones al entrar y al salir en este gigantesco sistema de procesamiento de basura acá en los Estados Unidos de América. Como ustedes pueden observar, es un operativo limpio de recolección de basura acá en la ciudad del Doral. Allá están los camiones saliendo, por acá están los camiones entrando. Ok, se detuvo el video, Juan Carlos, pero bueno, pudimos ver los camiones entrar y salir a la planta procesadora de desechos. Fíjense ustedes que son camiones gandolas, porque los camiones, por ejemplo, están en la ciudad de Miami Beach, descargan en la ciudad de Miami Beach, en un sitio, en unas tolvas, toda la basura cabe en los camiones grandes, y los camiones grandes son los que se van para la planta de procesamiento. Los chiquitos siguen recogiendo basura, porque un camión que va de 18 de octubre de Maracaibo hasta el relleno de la Ciénega en el municipio de Jesús Enrique Lozada pierde el día en el viaje. Es una cosa inútil. Y mira, Juan Carlos, ¿por qué el Ministerio del Ambiente no quiere aprobar las estaciones de transferencia? Juan Carlos, Eduardo, ¿me escuchas? Acaba de tuitear el gobernador del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas. Dice: mañana viene una comisión de hermanos uruguayos con quienes trataremos el tema de la recolección de basura en Maracaibo y el Zulia. Esto lo acaba de tuitear el gobernador del estado Zulia, Francisco Javier Arias Cárdenas, en su cuenta @PanchoArias2012. Juan Carlos. Bueno, me imagino que Francisco, y vaya para ti un abrazo, nuestro afecto, Francisco, estás viendo el programa. Esto no es un programa para destruir, esto es un programa para construir. Eduardo, tus comentarios. Bueno, primero, Juan Carlos, que yo debo decirle al gobernador que me complace que a lo mejor esté intentando, primero, ver cómo hace para ayudar al problema de la recolección de basura. Primero, que no es su competencia, es competencia de la alcaldía. La competencia que él tiene en este momento, y tú mostraste ahorita la entrada al relleno sanitario en Miami. Esta es la entrada al relleno sanitario, la Ciénaga, donde allí descargan la basura tres municipios. Desidia total. Maracaibo, San Francisco y Jesús Enrique Lozada. Fíjate lo que pasa allí, ¿ves? Esta es la entrada del camión y ustedes la pueden comparar con la que mostró Juan Carlos. Ni los gringos son mejores que nosotros ni nosotros mejores que los gringos. Somos seres humanos que además tenemos toda la competencia y mucha inteligencia y gente preparada para hacer un buen trabajo. Lamentablemente no hay voluntad ni por el gobierno nacional ni ahora el gobierno regional para que estas cosas mejoren. Juan Carlos, yo debo ahora, decir... fíjate, yo recuerdo, me permites una cosa, cuando Fernando Chumaceiro fue alcalde de Maracaibo, vaya un saludo para Fernando. Fernando se tardó, Dios y su santo nombre, en aprobar la licitación de la empresa que se iba a encargar de la recolección de basura. Y había presión y él decía, tiene que ser una buena empresa que pueda resolver los problemas. No podemos montar a unos empresarios ahí a que no sepan hacer lo que van a hacer. Yo creo que el problema también, hermano, es de decisiones políticas, económicas. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Esto es falta de voluntad de querer hacer las cosas bien. Y por eso nosotros hemos ido y hemos hecho propuestas como la que está aquí, de la planta clasificadora de desechos sólidos. Creemos que esta es la solución a este grave problema que presenta el, no solamente Maracaibo, porque esto no es un problema únicamente de Maracaibo, sino todos los municipios. Entiendo que el alcalde de San Francisco inició los trabajos para la construcción de una planta de este, me parece muy bien, pero esto es un problema de todos, un problema de todo el estado Zulia, y de verdad nosotros hacemos el llamado. Yo he podido escuchar declaraciones del señor Carlos García, secretario de Ambiente del gobierno del Zulia, que dice que ya ellos están trabajando allí en el relleno sanitario
y debemos ser responsables. Allí no está la gobernación del estado Zulia, ni siquiera nada. Ellos enviaron una máquina que solamente trabaja 2 horas porque se para la máquina porque no está apta para trabajar en el desastre que es el relleno sanitario. Y por eso hoy le digo al gobernador, le digo al señor secretario de Ambiente, creo que esto es un trabajo que tienen que ponerse, sentarse a trabajar y además a poder discutir y a dialogar entre las partes. Debe haber una representación del gobierno del Zulia, alguien de la alcaldía de Maracaibo, de la de San Francisco y la de Losada, y que entre los cuatro puedan, deberá sentarse a resolver este problema que tiene que ser momentáneo, porque este relleno no es la solución al problema. Es una situación que tiene que resolverse para el momento, pero creemos ahora, que la solución es la construcción de la planta. Ahora, identificar, y yo quiero al retorno, esta situación es concurrente. La alcaldía es la responsable de la recolección y el gobierno nacional es el responsable del procesamiento en el relleno sanitario donde se lleve la basura. Los problemas de la ciudad son dos, no es solamente el relleno. También el problema de la ciudad es la recolección, que tiene gravísimos problemas. Al retorno quisiéramos hablar de esto, porque aquí hay que poner de acuerdo a Nicolás, a Francisco Arias y a Evelyn, a la alcaldesa de Losada, mi buena amiga, al alcalde de San Francisco, que no es mi buen amigo ni quiero que lo sea, y a los responsables de todo esto para resolver este asunto. Esto es un asunto de salud pública, mi querido amigo, de salud pública, de sentido común. Vamos a identificar y regresamos con Eduardo Val. Un día como hoy del año 1816 fue proclamada la Declaración de Independencia de Argentina. En 1835, el doctor José María Vargas, presidente de la República de Venezuela, es expulsado del país. También en el año 1962, en la planta de Matanzas y en presencia del presidente Rómulo Betancourt, se realiza la primera colada de acero en la siderúrgica del Orinoco. Ya regresamos a Punto con Juan Carlos Fernández. Queridos amigos, vamos a hablarles de Escaparate Boutique, porque tiene para ustedes ropa nacional e importada, zapatos, carteras, perfumes, accesorios y todo lo relacionado con la moda actual. También trabajamos con sistema de apartado y se puede comunicar con nosotros a través de los siguientes contactos telefónicos: 0262-242-0147 y el 0424-633-2300. Escaparate Boutique está ubicado en el municipio de La Cañada de Urdaneta, avenida principal Doctor Olegario Hernández, parroquia Concepción, sector Rosado. Escaparate Boutique, tu mejor opción para lo vestir. Amigos míos, y si usted quiere vivir en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos, establecer su negocio en los Estados Unidos, usted necesita un abogado que le asesore para conseguir la visa adecuada a su necesidad. Por eso yo le recomiendo tu abogado venezolano en usa@gmail.com. Este es un correo electrónico de un bufete. Usted hace la primera consulta a través de este correo electrónico, recibe las primeras respuestas y si califica para alguna de las visas, entonces vamos a la segunda etapa, ya conversando con los abogados en su escritorio jurídico o por teléfono o por una teleconferencia, para que usted sepa cómo hacer para llegar bien a los Estados Unidos de América. Tu abogado en USA, tu abogado venezolano en USA, @gmail.com. Continuamos a Punto con Juan Carlos Fernández. Cuando por distintas razones ninguna empresa está enviando a Estados Unidos, Red de Medios Cargos sigue trabajando. Como aquel poema de Benedetti, lento pero viene, eficiente pero viene. Si usted quiere comprar en Estados Unidos, compre y envíe a través de Red de Medios Cargos. Visite la página web reddemedioscargos.com o llame al 0261-250-47 de Red de Medios Cargos. Tenemos un micro que dice: no discrimines, todos somos iguales. Vamos a ver. Somos iguales.
que seamos distintos. No discrimines. Una contribución de Apunto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos. Hay dos cosas que me parecen interesantes que me acaban de llegar a mí en BlackBerry. La primera, me dice una amiga mía: Juan Carlos, si la alcaldesa los llama para darles cargo, meten a sus esposas a trabajar en la alcaldía. Y yo le digo, no, yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a los enchufados, que los hay en todos lados. Yo me refiero al talento, al talento. Yo le recomendaba en estos días, por ejemplo, a Evelyn, que le pregunta a Mari Yuli, que hay una muchacha venezolana graduada en España en paisajismo que puede desarrollar el Parque Central de Maracaibo ahí en el bloque P de la universidad, y que la universidad por fin se baje de la nube y deje que se construya el parque ahí y se reservan los espacios para la zona rental. Pero ya basta de estar sirviendo, cuidado, a los intereses de algunos poderosos de Maracaibo, que lo que quieren es cuidar sus terrenos, mejorar sus terrenos, construir sus edificios y aprovecharse de las cosas, que son públicas. Así que hago este llamado de atención. Y otra persona me responde con respecto, yo le dije a Francisco, le contesté a Francisco, lo saludé y le dije, hay que buscar gente que sepa de eso. Y alguien de ese chauvinismo que tenemos lastimosamente en Venezuela me dijo, sí, hay que buscar de afuera, ¿acaso adentro no hay? Sí, hay que buscar de afuera cuando adentro no hay. Venezuela contrata a la Chevron, contrata a los chinos, contrata a los rusos para que saquen el petróleo de la faja del Orinoco, porque en Venezuela no hay tecnología para sacar petróleo de la faja del Orinoco. Aquí no hay ni tecnología ni el conocimiento para procesar la basura. Entonces contratemos una empresa que ya lo esté haciendo y le tomamos fotos como los chinos y les copiamos la vaina. Pero por Dios, tenemos que traer el conocimiento y la experiencia. No se puede ser tan atrasado. Rufino Ferrer, Rufino, ¿cómo estás? Hola, Rufino. Buenas tardes. Adelante, Rufino. Don Fernández, hay un problemita con el asunto de la basura. Cuando el aseo, los trabajadores del aseo llegan a alguna casa a recoger la basura, lo primero que hacen es, ¿tienen algo para refresquito? Entonces, si hay alguna basura que ellos no pueden porque pesa mucho, porque está un poquito difícil, ellos la dejan, si no hay la colaboración para el refresco. Entonces, cuando en alguna parte hay un montón de basura, algún corte de árboles, en fin, ellos llegan, se apersonan allí y le preguntan al habitante que si van a botar esta basura. Entonces, si uno dice que sí, les cobran y dicen, bueno, ya venimos, dentro de un rato venimos. Estos los locos dan la vuelta cuando ya han recogido la basura, en verdad, y se llevan aquella basura por un precio que ya han establecido. Generalmente piden hasta 2.000 bolívares. Lo otro que quería decir es lo siguiente. Yo no sé, aparte de la basura, no, yo no sé por qué la mesa de la unidad no quiere ir a primaria. Nosotros, los que apoyamos a Evelyn, ¿verdad?, estamos dispuestos a no votar por ella ni por ninguno si no van a la primaria. Lo digo con bueno, muchísimas gracias, y una opinión que respeto. Muchísimas gracias. Otra persona me pidió que le tome videos a la cárcel del Doral. Mañana voy a tomarle videos a la cárcel de Doral para que ustedes vean una cárcel rodeada de calles y de centros comerciales a los lados. Y no pasa nada porque es una cárcel que está totalmente hermética. Tengo a Elsa Fernández al teléfono, mi buena amiga, la doctora Elsa Fernández, profesora de la Universidad del Zulia en Comisión de Servicio en la Alcaldía de Maracaibo, quien es directora de Recursos Humanos de la Alcaldía. Y le vamos a preguntar qué está pasando, la situación irregular que se ha presentado frente a la casa de habitación de la alcaldesa, que no es la casa del gobierno de la alcaldesa, porque el alcalde de Maracaibo no tiene residencia oficial. Esta es una casa privada, su casa de habitación. Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, amiga mía. ¿Qué pasó hoy en la casa donde vive Evelyn Trejo de Rosales con su familia? Sí, hubo una protesta de alrededor de 70 individuos reclamando compromisos laborales insolutos que no tienen razón, porque la alcaldía de Maracaibo está solvente con todos y cada uno de los compromisos laborales con sus trabajadores. Es más, se han pagado más fideicomisos de la gestión que tiene el alcaldesa de Maracaibo. Se han pagado 3 fideicomisos y la alcaldesa solamente tiene 2 años de gestión frente a la alcaldía de Maracaibo.
se han pagado 37 cestatickets. Han pagado casi 70 millones de bolívares en prestaciones sociales. No se está al día con el seguro social, que nunca habían estado al día con el seguro social de los trabajadores y con el fondo de ayuda de ahorro habitacional. Entonces, Elsa, dinos, ¿quiénes eran los que estaban protestando hoy? ¿Cómo? Aló, Elsa. Se me fue la llamada. Perdí a Elsa, la directora de Recursos Humanos. Si ustedes vieran lo que yo veo, lo que pasa en el máster de un canal de televisión, aquí la gente, Yasmín Atencio, aprendió a bailar con el del sonido. Eduardo, tenemos un video más y vamos a contrastar con uno de los tuyos, pero el problema concurrente, quien recoge la basura y quien tiene la obligación de procesarla, ¿por qué hay tantas fallas en los dos servicios? Juan Carlos, tú decías algo al principio, ¿no?, en tu comentario. El problema, de, por ejemplo, de la frecuencia de las rutas, que es la recolección, como se conoce comúnmente, trata específicamente del trayecto. Un camión que recoge la basura en un sector, hace su frecuencia y luego va al relleno sanitario de la Ciénaga, que está en otro municipio, o sea, en Losada, tarda casi hasta un día en poder recoger la basura y descargarla, porque hay momentos donde se tarda hasta casi 8 horas en el relleno sanitario para poder subir a una montaña de 30 metros en unas supuestas autopistas, como dice un diputado del Consejo Legislativo del Zulia, unas supuestas autopistas donde es muy difícil y hay que rogarle a Dios que no llueva, porque el día que llueve en el relleno, lamentablemente, pues el trayecto es muy difícil. Eso tarda mucho más. Y tú puedes tener a lo mejor, y voy aquí a ser un poco exagerado, 300 mil camiones en la ciudad, pero el problema no está específicamente en la recolección, sino en la descarga de la basura. Hay ahora, quizás fallas en la alcaldía de Maracaibo, pero el problema está más allá. Como Montoni y Martino, que descargaban basura ahí frente al terminal de pasajeros. Yo lo que estoy hablando es que el camión del aseo se monta en una tolva, en una cosa, descarga en la tolva de una gandola. Cuando la gandola se llenó, la gandola se fue para el relleno sanitario y el camión sigue trabajando en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa cosa tan sencilla no se puede lograr? Fíjate, aquí se han intentado instalar los famosos sitios de transferencia que aún no se ha logrado. Nosotros con nuestra propuesta, Juan Carlos, que hemos hecho de la planta clasificadora de desechos sólidos, eliminamos todo eso y el proceso va a ser mucho más rápido. Quizás la idea que tú estás dando o lo que hacen allá específicamente en Miami, las imágenes que tú nos mostrabas, me parece bastante positivo que un camión con mayor capacidad pueda recolectar lo que camiones que están en el sector rápidamente están recogiendo, colocan en el camión más grande, con mayor capacidad, y este va directamente a la planta, o en este caso aquí en Maracaibo, como lo tenemos ahorita, que es el relleno sanitario. Todas estas ideas son positivas. Tú decías algo muy importante. Los gringos no son más inteligentes que nosotros, ni nosotros más inteligentes que ellos. Creo que aquí va falta de voluntad y de gerencia para que las cosas mejoren. Por eso yo llamo a que haya una mesa de discusión. Yo le voy a pedir a Alci que nos coloque el tercer video del basurero de la ciudad de Miami para que ustedes, mis queridos amigos, puedan apreciar y comparar. De disposición final de los desechos que no pueden ser reciclados, de los desechos que no pueden ser rescatados, recuperados, de lo que ya realmente es basura, esa pequeña montaña que ustedes ven allí, más una un tanto más alta que se ve al fondo, es la montaña de basura donde se desecha la basura. Ustedes ven que lo que parece es un parque. De hecho, es más hermosa que la entrada de la vereda del lago, es más hermoso que la entrada del Jardín Botánico de Maracaibo, es más hermoso que la entrada del Jardín Zoológico de Maracaibo. Ok, ahí se detuvo el video, Juan Carlos, pero pudimos ver parte de lo que tú querías mostrar. Tengo entendido que fue esta mañana, ¿no? Que nos muestren 5 o 10 segundos del video de Eduardo para que se vea el contraste. Lo tienes ahí, visible. Señor director, ¿tiene el video del basurero de Maracaibo? Ahí está el video, Juan Carlos. Y bueno, ahí pueden ver ustedes la diferencia de lo que tú mostraste ahora con lo que es exactamente ahorita. Porque ese video fue tomado hace una semana en el relleno sanitario La Ciénaga, que es de Maracaibo, pero está en otro municipio. Y allí colocan 3 municipios la basura.
allí la descargan. Es una desidia lo que hay allí, una situación difícil. Incluso hay imágenes que tuvimos que cortar, Juan Carlos, porque hay niños que los zamuros los picotean, como se dice comúnmente. Y esto es una realidad que se vive allí. Yo quisiera que, si es posible, alargar un poquito más el video para que puedan ver el momento cuando un camión intenta entrar al relleno. No sé si podemos dejarlo un poco más. Adelante, señor director, están en eso, por favor. Están en eso. El momento cuando un camión intenta entrar. Bueno, era un poco más atrás porque el camión, ustedes van a ver cómo se bambolea, como se dice también en criollo, y para poder lograr ingresar al relleno sanitario. Esto es una situación difícil. Y no nos hemos referido a una cosa, Eduardo, al factor humano, a los miles de niños, mujeres y hombres que viven en el basurero. Totalmente. Que viven en esos barrios que están allá abajo, que consumen la comida del basurero, que viven de rescatar cosas en el ambiente más insalubre que puede existir. Mira, Juan Carlos, nosotros nos tuvimos la oportunidad en ese momento que estábamos allí, hay aparentemente unos camiones del aseo que recogen la basura en ciertos restaurantes. Evidentemente, ahí está el momento, es anterior a esa parte, ¿no? Pero esos camiones, ya las personas que tú estás nombrando, o sea, que estás haciendo mención, ya conocen los camiones que vienen de estos restaurantes, y cuando el camión llega e intenta descargar, niños y personas se le abalanzan rápidamente para intentar consumir esos productos que en la gran mayoría están totalmente descompuestos. Esto es una realidad que se vive allí y aún no hay respuesta para el pueblo zuliano y específicamente para Maracaibo con lo que ocurre en el relleno de la Ciénaga. Ahí está la imagen, miren cómo se bambolea para poder intentar ingresar ese camión al relleno sanitario de la Ciénaga. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Consumió. Creo que los testimoniales hablaron por sí solos y ojalá que acá pueda haber una mesa de trabajo sin negocio de por medio entre los interesados, los que tienen que resolver el problema, para traer a alguien en cualquier lugar del mundo que tenga una experiencia en atender esto y que nos deje su conocimiento y nos deje su tecnología para poder resolver definitivamente este problema. Yurani, Alci, nos despedimos. Amigos, tengan todos buenas tardes, hasta mañana. Será hasta mañana nuevamente, 2:30 al mediodía, a punto La Ventana Plural para la discusión de las ideas. Que tengan unas buenas tardes, mis queridos amigos, y que Dios proteja a esta Venezuela nuestra. A punto con Juan Carlos Fernández, es una producción nacional independiente. A nombre de Alpha Learning Zulia. Aprende inglés en menos de un año en solo 72 horas de clase. Librería Europa. Diario La Verdad. Escaparate Boutique. Tu abogado venezolano en USA @gmail.com. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales. A punto con Juan Carlos Fernández.